Me encanta cuando están con esa energía, cuando están así de contentos. Quiero darle la bienvenida, por supuesto, a un nuevo episodio del blog. Hoy domingo, 4 de la tarde, como siempre, felices acá en Teleantioquia, compartiendo con ustedes todas las experiencias y todos estos personajes que surgen de las redes sociales. Hoy tengo una grata compañía, por supuesto, hermosísima ella, colega, compañera, presentadora de acá de Teleantioquia. Y quiero que me la reciban con un fuerte aplauso, por favor, Isabel Echeverría. Por esta invitación tan espectacular, estoy muy feliz de estar aquí hoy en el blog. Yo sé que si hace rato que le estábamos haciendo la invitación, pues que como mantiene tan ocupada acá en el canal. No, yo contentísima de estar aquí, me encanta este programa. Y a nosotros nos encanta también que estés con nosotros. Isa, tenemos un tema del día muy chévere, muy bacano, y se llama, titula así como de una película, Redes Estratégicas. Ay, Dios, ¿no te parece muy bacano ese tema? Claro que sí. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar precisamente de todas estas estrategias que empleamos en las redes sociales para hacerlas crecer, para conseguir más seguidores. Por ejemplo, tú que eres Instagramer y que tienes tantos seguidores, ¿cuál es tu estrategia? Bueno, yo creo que la primera estrategia es no olvidar a los seguidores, publicar así sea una vez al día para que ellos no se olviden de uno. Y hablando de seguidores, yo ya tengo por acá preparado el Instagram de Isa. Primero nos vas a decir cómo apareces en Instagram. Bueno, Isa Echeverría O. Echeverría. Mi apellido es un poquito raro, Echeverría O. Sí, Echeverría. Yo iba a decir Echavarría. No. Acá ustedes están viendo el perfil de Isa. Si lo ven, vea qué foto de perfil tan Dios bonita. Mío. Nada menos que 41,000 seguidores, 41,900. Ahí voy subiendo poquito a poquito. ¿Qué van a encontrar en tu perfil, Isa? Bueno, fotos mías, o sea, yo soy muy, o sea, me encantan las fotos. A mí todos los días prácticamente me toman fotos, yo digo, ay, ayúdame, tómame una foto. Y también estoy publicando ahora últimamente las cositas que estamos haciendo acá en el canal, que me encantan. Súper. Sí, por ahí, muchos en vivo, ¿cierto? Sí, muchos en vivo, todo lo que hacemos aquí en el canal de Fantasmas, aquí todo lo voy publicando. Ay, Dios mío, Fantasmas, no me menciones eso. Ay, ya, ya. Bueno, Isa, ¿qué te parece si vamos a ver el clip del embebido para saber quién es nuestro invitado del día de hoy? Vamos a verlo, para conocerlo. Vamos a ver de quién se trata. Hoy tengo el Vitafer. Hoy sí va a estar, es una bestia. Sebastián Martínez es un joven Instagramer bellanita de 18 años de edad. Comenzó a hacer videos de humor para Instagram hace aproximadamente un año, impulsado por su mejor amigo, quien ya era un reconocido influencer del Valle de Aburrá. Puedes encontrarlo en Instagram como @sebastian.m11. ¿Qué tal está ese invitado del día de hoy? Espectacular. ¿Cierto que sí? Pues entonces, que entre de una vez, ¿cierto? ¡Un aplauso para Sebastián! ¡Eso! ¿Qué más, papá? ¿Cómo estás? Papá, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Excelente, hola, ¿cómo estás? Te presento acá, Isa. Muchas gracias. Sentate por acá en la mitad. Muchas gracias. Por favor. Vamos a hablar un poquito, Sebas, sobre esos inicios, porque realmente sos, digamos, de la nueva camada. Apenas llegas a Instagram con ese tema de los videos y te ha ido muy bien. Son muchos seguidores para tan poco tiempo. Sí, señor. ¿Cómo fue? La verdad, pues, empecé en esto gracias a mi mejor amigo, pues, como lo vieron en el clip. Gracias a Sebastián, empecé con este rollo. Empecé primero grabando con él. En las grabaciones yo le colaboraba y pues le fui cogiendo amor a esto, amor al tiempo que le metíamos, al rato. Era un rato pues muy agradable y pues le cogí cariño y empecé con mi proyectico ya hace, a principio de año, empecé con el proyecto. Sebas, ¿cuál fue el primer video que hiciste? El primer video que hice para mi cuenta fue con mi mejor amiga, con Laura. Fue donde podemos ver que muchas veces, o muy pocas veces, la suegra quiere más a uno que a la propia hija. Uh-huh. Ese fue el primer video que hice yo personalmente para mi página. No, es que esa es la estrategia. O sea, primero hay que enamorar a la suegra y ya después. Ahí sí la hija, sí, ese es el proceder. Bueno, Sebas, ¿y la gente cómo tomó ese primer video en redes sociales? ¿Mucha burla? ¿La gente se rió? ¿Funcionó? ¿Críticas? Pues obviamente en el mundo de los medios, pues de las redes, siempre van a haber personas que critican, van a haber personas que apoyan. Y en este caso, en este primer video, la verdad recibí mucho apoyo y eso me motivó mucho para seguir y ahora pues estar como estoy en ese momento. Bueno, ¿y cuál fue el video que tú digas que se volvió viral, con el que empezaron a subir esos seguidores en tu cuenta? La verdad pues no se volvió viral y esperaba mucho más de él, pero me gustó mucho uno que hice con mi mejor amigo, pues con Ágale, pues, que estábamos, se suponía que era una playa y estábamos sentaditos normal, relajados,
Y llega el celador, ah, muchachos, me colaboran, que es que ahí no pueden estar. La verdad, pues esperaba mucho ese video, pero pues me gustó mucho también. Así son las redes sociales, ¿sí o no? A veces uno sube una foto esperando que se llene de likes y que no sé qué, y le da like una tía y ya. Nada más. O la mamá, que es la fan de uno siempre. Ah, yo a mi mamá no la dejo tener Instagram porque me pilla mucha cosa. ¿Cómo así? Bueno, o sea, nosotros acá tenemos una sección muy chévere que se llama el tag del youtuber. En esta sección, tus seguidores van a poder aprender y van a poder conocer mejor un poquito más sobre vos. Hay unos enunciados, unas preguntas, y la encargada de eso es la hermosísima Isa. Y vea esa cara de plaga que pone. Vamos a ver, vamos. Vamos a con el tag del youtuber, Isa. Vamos, vamos. Entonces, listo. Cojamos esta cajita acá. Ahí viene Isa, sí, señores. Ahí viene Isa con nuestro cofre mágico del blog. Con cara de maldad. Con cara de maldad. Uy, chan. Bueno, vamos a sacar de a uno. De a uno lo lees en voz alta y lo respondes. Sin mirar. Mi prototipo de mujer ideal es... A ver, ¿cuál? Parce, físicamente me gusta una mujer con bonita sonrisa, bonito cabello, que sea como muy vanidosa. ¿De qué color el cabello? No, puede ser castañito. Castañito. Sí. Que se arregle las uñas, que sea muy cuidadosa con ella misma, que se dedique tiempo, pues que tenga tiempo para ella, para verse pues bonita. Y así ya sentimentalmente, me gusta ser una persona que sea carismática, que yo pueda aprender de ella, que me apoye en las cosas que yo haga. Pues así sería mi prototipo. Ahí lo tienen ustedes, las seguidoras de Sebas, para que empiecen a mandar hojas de vida por Instagram, ¿sí o qué? Se reciben todo tipo de hojas de vida. A mí María, bueno, segunda. Ay. Está como tímido el hombre, ¿ah? ¿Eh? Mi pasatiempo favorito, pues aparte de hacer videos, es jugar fútbol. Excelente, a eso iba yo, porque siempre que les preguntamos por el pasatiempo, hacer videos. Tomarme fotos, ¿no? Algo diferente, fútbol, ¿y qué? ¿Calidoso? Sí, pues sí, mi sueño pues siempre ha sido ser futbolista, pero este año no pude jugar por cuestiones de tiempo. Pero aparte pues de los videos, me gusta mucho el fútbol, demasiado me gusta. Bueno, ahí está el plan B, ¿sí o no, Isa? Claro, siempre hay un plan B. Bueno, otra. Otra, y Jesús. La última. La última. Últimamente me arrepiento de... Ay, Dios mío. No tengo nada que arrepentir. Ay, no, señor. A ver. No, a ver. Así sea chiquito. No, pues de salir tanto, pues. De no estar juicioso en la casa, descansando, exacto, y no estar trasnochando, eso es lo que decís. Bueno, está bien, se vale. Aparte de esto, nosotros tenemos una cuarta pregunta, y es la pregunta del día. Esa se la hicimos a un montón de gente por allá, en las calles de Medellín, y vamos a ver qué respondían. Primero, le voy a hacer la pregunta a Sebas, Isa ya se la sabe, entonces no se la va a preguntar, a ver si cae, y si no, pues vamos a ver cómo le fue al resto de las personas. Oído pues, Sebas, oído. ¿Cómo era el nombre? Casi lo enredo. ¿Cómo era el nombre del caballo blanco de Simón Bolívar? Uy, bro. Trata así como de adivinar. Bueno, más fácil. ¿De qué color era el caballo blanco de Simón Bolívar? Blanco. No, sí. Bueno, esa no es la pregunta. La pregunta es cuál era el nombre. Vamos a ver cómo le fue a los paisas. Y vemos qué tan mal está Sebas de historia. Vamos a ver. Hola, mi nombre es Brenda Salazar. Se llama Paloma. Hola, mi nombre es Santiago Madera Villegas. Soy brigadier mayor del Colegio Militar José María Córdoba. Yo no sé cómo se llamaba el caballo blanco de Simón Bolívar, pero se queda blanco. Hola, mi nombre es José Manuel Ruiz Cardona y estoy en el Colegio Militar José María Córdoba. Hola, mi nombre es Ana María Díaz Rivera. Estoy en el grado noveno y estoy en el Colegio Militar José María Córdoba. No, yo no sé. No, otra vez. Ahí lo tienen ustedes. ¿Qué tal? La pregunta estaba fácil, pues. No. Sí. Seba, ¿ya le pastelearon cómo se llamaba? Palomo. Palomo, exactamente. Hay que darle un poquito más de clases de historia a nuestros compañeros que ahorita los vamos a tener acá. A ver si nos corchamos con otra pregunta. Mientras tanto, Isa y Sebas, ¿qué les parece si nos vamos a un corte de comerciales y ya venimos con mucha sorpresa? Vamos. Sí, vamos. Listo. A un corte y ya venimos entonces. Señoras y señores, Isa y Sebas, pregunta del millón. Sebas, ¿usted paga un servicio militar? ¿Está remiso? Ay, Dios mío, y si supiera los invitados que tengo acá detrás de cámaras.
Bueno, inicialmente le voy a dar el paso al sargento primero Rojas y al sargento primero Torres. Un aplauso para ellos, por favor. Sargento, bienvenido. Adelante, por favor. Bienvenido, sargento. Ellos vienen del Colegio Militar José María Córdoba. Y tranquilo, no se lo van a llevar. Ellos están acá porque el colegio muy amablemente nos abrió las puertas esta semana para retarme a cumplir un entrenamiento militar. No fue nada fácil, de una vez les aviso. Y ahorita vamos a verlo. Pero por ahora vamos a hablar un poco sobre el colegio y sobre los cargos que tienen los sargentos primeros en la institución. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, soy el sargento primero Edison Rojas Rodríguez, de la Reserva Activa. Me desempeño en la actualidad en el colegio como coordinador general. Es para mí, pues, placentero. Doy las gracias por la invitación. Ok, muchas gracias a usted por haber asistido a la cita, sargento primero. ¿Y el sargento primero Torres? Muy buenas noches. Mi nombre es Walter Osvaldo Torres López. Soy el secretario de la coordinación militar. Soy el encargado de realizar toda la documentación con respecto a los alumnos cuando ya se gradúan, para que el distrito militar les expida su libreta militar por término de las tres fases militares. Ok, perfecto. O sea que esa es una, digamos, de las ventajas de estudiar en el colegio militar, que uno ya sale con su libreta. Sí, los alumnos que ingresan al Colegio Militar José María Córdoba en los grados noveno, décimo y once, realizan dos procesos, que es la de terminar su bachillerato y la de definir su situación militar. Estamos nosotros bajo la resolución 0384, que es la que autoriza la instrucción con orientación militar. Perfecto, perfecto. Sí. ¿Desde qué grados pueden empezar en el colegio, sargento? Nosotros pues, tenemos desde preescolar, pero para las fases militares es desde el grado noveno. Noveno, décimo y once. Sí. ¿Cualquier persona puede entrar a un colegio militar o hay un tipo de requerimiento? No, desde que se llenen los requisitos se hacen unas entrevistas. Eso sí, es primordial que el muchacho sea voluntario. Es decir, que él quiera estar allá, no porque lo castigaron. Exactamente, porque muchas veces se tiene la premisa de que es que los colegios militares son los que van a arreglar la situación de los muchachos. De la conducta. De la conducta y del comportamiento, ¿no? O sea, ya se les da una cultura militar bajo unos aspectos que son el respeto. Valores. Los valores, la cortesía militar. Bueno, pues yo creo que una muestra de eso lo vamos a ver en la primera parte del reto, de aquel entrenamiento militar. ¿Qué les parece si vamos a ver sargentos primero, Sebas y Isa? ¿Cómo yo me sí fue? Quiero ver eso. Vamos, vamos. Ay, Dios mío, vamos con la primera parte del reto. Después del reto de bomberos, yo sabía que los seguidores del blog nos iban a quedar con las ganas de verme de nuevo con un uniforme. Y es precisamente el día de hoy que vamos a cumplir con el reto de entrenamiento militar que me ha puesto el Colegio Militar José María Córdoba. Para eso me encuentro con el retador. Soy el sargento mayor Inestrosa Martínez Aristarco. Bueno, hemos considerado invitar a Juan David con el fin de retarlo en las actividades cotidianas de un cadete del Colegio Militar José María Córdoba. Juan David, para fortuna tuya, las instrucciones del día de hoy son básicas. Por ejemplo, vamos a hacer un trote, después vamos a hacer una gimnasia y posteriormente, para que recuperes ese esfuerzo físico, te vamos a regalar un ejercicio de tiro deportivo. Y el responsable de que yo cumpla con eficiencia este reto es el sargento primero Mena. Sargento primero, ¿cómo está? Muchas gracias por aceptar la invitación. Primero quiero hacerles presentación del grupo 11, los próximos a graduarse con ellos y con estos muchachos. Con ello vamos a hacer lo que es la parte de la gimnasia y el trote. Perfecto, listo, entonces comencemos, sargento primero.
empezamos, señoras y señores, con trote. Ay, Dios mío, ¿cómo van viendo eso? ¿Qué tal ese trote? Yo lo vi como muy regular. Como malito, estaba fácil. Sí. Sargento, primero, ¿en serio? Me veía como mal ahí de... Sí. Estaba muy pernicioso. Estos son los entrenamientos que tienen que cumplir los cadetes que están en la escuela, ¿verdad? Sí. Esa es la rutina normal, es que siempre se les enseña a los cadetes, lo que es la gimnasia, el orden cerrado, también la gimnasia básica sin armas y con armas. Ok, ahorita vamos a ver la segunda parte del reto, que es donde ya aparecen estas figuras de armas, sin armas, hay unos maderos por ahí y una que otra ñapita, como decimos popularmente. Bueno, Sebas, nosotros tenemos por acá también abierto tu Instagram, no solo el de Isa, porque queremos mostrarle a los televidentes un poco sobre lo que ellos se van a encontrar ahí. Contales un poco qué subís vos a tu Instagram y cada cuento mientras ellos lo van viendo. Bueno, en mi Instagram pueden encontrar videos o contenido chistoso con la cual pues mucha gente se puede identificar. Son casos de la vida cotidiana, aquí uno los exagera un poquito pues para darle el toquecito de humor. También pueden encontrar fotos con mis amigos, pues de mí también. Y nada, más que todo es contenido divertido. Y cada vez, más o menos dos veces a la semana monto videito, entonces sí. Ahí o sea que estamos actualizando constantemente y además me imagino que hay fotos. Hay fotitos también. Excelente. Bueno, ahí lo tienen. ¿Cómo apareces en Instagram? Sebastián.m11 en Instagram. Me pueden seguir. Listo, perfecto. Vámonos entonces para un corte de comerciales y ya venimos con más invitados acá en el blog. ¡Chao! Continuamos entonces en el blog. Sebas, ¿cómo vamos? Excelente. ¿Ya contento. Con ganas de pagar servicio militar? No. Eso me estaba diciendo ahorita. Isa, ¿vos tenés hermanos? No, hija única. Ah, bueno, no ha vivido nada de esa experiencia. Nada de eso. Sargentos, primero, Isa ahorita me estaba preguntando un poco, ya que este programa es de redes sociales, sobre cómo la institución, cómo el Colegio Mayor utilizaba las redes sociales, o cómo era la cosa, Isa, que tenías sí, una duda. Que si ustedes tenían redes sociales, o como sargentos, ¿ustedes qué piensan de las redes sociales? Bueno, esa es la tecnología, y nuestros chicos, que tenemos personal desde preescolar hasta el grado 11, constantemente la están utilizando, ¿cierto? Entonces, no es prohibir el uso de la tecnología, es orientar a los chicos, enseñarles qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Incluso desde la Secretaría de Educación, desde la Administración Municipal, nos han acompañado para que estos chicos reciban como instrucción, como clases, de todo el procedimiento legal que nos permite utilizar efectivamente las redes sociales. Ya que usted hablaba de tecnología, ¿ustedes en la institución tienen algún uso de la tecnología que los ayude, digamos, no sé, con las notas o algo por el estilo? Por supuesto, lo más evidente en el colegio es una plataforma con la que cuenta el colegio, en la cual los profesores suben las notas. Nosotros tenemos, unos plazos. Uh-huh. Entonces, los profesores de cada área, de cada asignatura, suben las notas y de esta manera los padres de familia pueden estar haciendo seguimiento a sus hijos. Monitorear si están juiciosos. Correcto. Ah. Incluso, eso es como una... Para los muchachos no les gusta. ¿Por qué? Porque es una forma de que los padres... Los controlan. Los controlan, exactamente. Entonces, ya el que tiene alguna dificultad, ya se acerca directamente al jefe de la asignatura. Y bueno, ¿por qué mi hijo tiene esta nota? Y se le hace pues todo el proceso, digamos, de mejoramiento, ¿verdad? Correcto. Ya que usted me menciona a los alumnos, ya tengo un montón de pelados que tienen una cara de juiciosos, todos ellos acá, tras las cámaras. Y vienen liderados... Nada más y nada menos que por el sargento mayor Inestrosa, que acaba de entrar, por favor, sargento mayor, bienvenido. Sargento mayor, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Usted me trajo un montón de muchachos. Sí, tocaba traerlos para que... ¿A dónde miro? Por cualquiera de estas, ahí lo tenemos en cámara, ahí están mostrando precisamente a todos los chicos con los distintos uniformes que tiene la institución, exacto, ¿verdad? Exacto, queríamos pues traerlos para que... conocieran nuestros uniformes, porque ahí tenemos prácticamente todos los uniformes que usa el Colegio Militar. ¿Qué le parece, perdón, sargento mayor, entonces si lo hacemos pasar, usted me va diciendo qué cargo o qué rango tiene? Claro, entonces, el primero, por acá, bienvenidísimo. Bueno,
¿Cómo estamos? ¿Bien o no? Vení por acá, porfa. Brigadier, te me vas posando, modelando. Eso es como el reinado. Allá al lado de Isa. Usted tiene buena suerte. Se hace al lado de Isa. Acá el modelo a mi lado. Bienvenido. Hola, hola, gracias. Bueno, el compañero, ¿qué rango tiene? Este es el Brigadier Mayor Maera. Es un cargo que obtienen ellos de acuerdo a su comportamiento desde que inician, más que todo, inclusive la fase militar, noveno, 10 y 11. Entonces se le va calificando todo, disciplina, estudio, y ya cuando están en el grado 11, ya ellos tienen, se someten a un curso y lo aprueban, y él fue dentro de los que ascendieron, estuvo pues ahí como brigadier mayor. Oh, ok, Madera, ¿cómo estás, hombre? ¿Bien? ¿Qué más? ¿Bien y vos? ¿Vos eres cara de juicioso? Claro, sí, toda la vida. ¿Y todas esas medallas no pesan mucho? No, eso me las gana uno con el sacrificio. Bueno, vamos con el siguiente, entonces, por favor. Le escribo ahí la medalla que tiene el muchacho, pues, como para... Vamos a ver, porque estamos como un poquito cogidos, porque la gente quiere ver cómo me pusieron ustedes a voltear en el ejército. Sí. Entonces, ah, bueno, hagámonos pasar rápidamente, vamos a decir los rangos. Bienvenido, por favor, Pérez, y usted nos cuenta el qué cargo tiene. Pérez, ¿qué más, hermano? ¿Cómo estás? Muy bien. Excelente. Seguí, por favor, la ruta de la moda. Él es el brigadier Pérez Mora, tiene el cargo de brigadier. Brigadier. Él es brigadier mayor y él es brigadier mayor, que está en 11, y este es brigadier porque en el grado décimo obtienen el grado de brigadier. Listo, siguiente. Por favor, ya, ¿quién viene? Niñas. Ah, ya, vea. Ahí sí les gusta a ustedes, ¿cierto? Cadete, ¿cómo está? Buenas tardes. Bienvenida, ¿eh? Cadete Salazar, adelante. Está muy bonita la cadete. Esta es la cadete, la distinguida, distinguida Salazar Brenda. Precisamente el día viernes obtuvo la distinción a cadete distinguida. Ah, qué bien, muy bien. Cadete Brenda, felicitaciones. ¿Quién sigue? Venga, esto sí es, qué elegancia, por Dios, ¿ah? Súper elegante. Bienvenida, la cadete, la que no alcanzó a pastelear. Y ella es la distinguida Patiño Mariana. Mariana Patiño, la distinguida. Mariana Patiño. Adelante, también por favor. Es compañera de curso de ella y ascendió también a distinguida el día viernes. O sea que todos están recién, digamos, ellos están recién, y Brigadier Mayor Maera, sí. Ya tienen más tiempito. Ya, y ya se nos va. Ya se nos va, ya, pero nos llegan otros, como nuestro siguiente invitado. ¿Ah? El cadete, ¿cuál es tu apellido? Aguirre. Cadete Aguirre, venga por acá, joven, que usted sí se va a quedar acá a la luz de las cámaras, porque usted tiene un uniforme muy diferente. Este uniforme, ¿por qué cambia tanto, sargento mayor? Él está en el grado cuarto. Sí, señor. Y es el uniforme de física que utilizamos en el colegio militar. Ah, tanto muy bien. Sargento. Hombres, hey, como mujeres. Sargento, ¿y ellos son juiciosos en cuarto? Sí. 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 Lleva muy disciplinadito el muchacho. Y tiene buenas notas. Y buenas notas. Bueno, vamos a ver qué tan disciplinado resulté yo. Isa, ¿te parece? Vamos a la segunda parte. Sí, yo me muero por ver esta segunda parte. Échale ojo porque de pronto le pongo un reto de eso a usted. Ay. Vamos entonces con la segunda parte. ¡Atención! ¡Cirre! ¡Fuerza! ¿Qué hay que tomar al frente? Bueno, ahí terminamos con lo de gimnasio. Y ya vamos a pasar a algo de marcha. Acá viene, digamos, el premio por haber cumplido con el entrenamiento, y vamos a cumplir con un segundo entrenamiento de tiro al blanco. Ya nos van a explicar un poquito más sobre el tema, y para eso me encuentro con el sargento primero Bejarano. Sargento, ¿cómo está? Lo más de bien, gracias a Dios. A partir de este momento les explico, vamos a hacer un simulacro de lo que es un combate, o sea, las cosas que tienen que sortear nuestros soldados cuando se presentan situaciones como esta. Ay, le pegué un man por allá. ¡Bien, fue el que me dio! ¡Yo no fui el primero! ¡Esa, pues!
no. Me dio a mí. Sargento, 22, cállate cuesta, 22. 22 de brazo, cállate cuesta. Cuéstame. Cuéstame, asustó la niña. Muy bien, y culminamos por el día de hoy el entrenamiento militar. Muchas gracias, sargento mayor, por abrirnos este espacio. Posterior a esto, Juan David, nosotros vamos a hacer una pequeña ceremonia que acostumbramos en la vía militar. ¿Ah, sí? Son como decir, por el agradecimiento a ustedes, les vamos a poner una placa. Excelente, entonces los dejamos con la ceremonia y nos vemos el próximo domingo. Lamentablemente, lo bueno no dura. Ese entrenamiento sí duró mucho, pero yo creo que lo vamos a repetir en alguna oportunidad. No queda más que agradecerle, por supuesto, a nuestros invitados del día de hoy. A Sebas, muchas gracias, hermano, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación y muy contento por haber estado en el programa. Isa, la mejor presentadora del mundo. Contentísimo de estar acá. Yo creo que te vamos a volver a llamar. Ay, eso espero. Muy bien, bueno, por supuesto, a los cadetes. Cadetes, muchas gracias por haber venido. Vamos. Todos muy bien presentados. Y en general al Colegio Militar José María Córdoba, que nos van a regalar rápidamente la página. Sí, nos pueden encontrar en la www.colegiomilitar.edu.co o en el Facebook como Colegio Militar José María Córdoba. Ahí lo tienen ustedes. Nos vemos el próximo domingo a las 4 de la tarde acá por Teleantioquia. ¡Chao! ¡Manéjense bien! Bueno, ahora sí.